A la hora de analizar los efectos posibles de los eventos, de los grandes eventos culturales en una ciudad, yo creo que en primer lugar depende de cuál sea el impulso de estos eventos, a qué intereses sirvan en última instancia, ¿no? Eso va a ser muy importante. Pero bueno, podemos identificar en términos generales pues, efectos en el imaginario, simbólicos, ¿no? El tema de la marca ciudad, el posicionar a una ciudad en un entorno pues, más general, más global. Esto suele ser bastante evidente y fácil. Luego puede haber también algún tipo de efecto sobre la ciudad construida. En ocasiones se aprovechan pues, para hacer algún tipo de intervención urbana, de reforma urbana, etc. Bueno, luego hay un tercer tipo de eventos, de efectos, son los económicos. Esto es más difícil, parece más fácil de evaluar, porque luego enseguida se hace una evaluación, pero es muy complicado hacerlo, ¿no? Y siempre hay un debate, porque al final tiene costes y beneficios, hay recursos de la ciudad que hay que poner al servicio de este evento. Y luego, por último, están los efectos sociales, y esto sí que es lo más discutido, ¿no? Porque va a depender mucho de que el evento se incorpore en los ritmos habituales o cotidianos de la ciudad. Es decir, cuanto más se integre y mejore en los ritmos de la ciudad, cuanto más participado sea, por tanto, el evento, más consumido, si queremos, por las propias habitantes, las propias ciudadanas y ciudadanos de la ciudad, el efecto será más positivo. Cuanto más extranjero sea este evento respecto de la vida de la ciudad, pues será un efecto más negativo. Si hubiera que buscar una fórmula para acompañar los mejores efectos de este tipo de eventos, yo diría, muy resumidamente, un buen proyecto de ciudad, un proyecto autónomo de ciudad, un buen diagnóstico previo, técnico, pero también participado por la propia ciudadanía del evento en cuestión, cómo se incorpora en ese proyecto, y luego una buena evaluación, pues para no repetir a veces cosas simplemente por hacer, sino intentar ver qué consecuencias ha tenido. Pues yo creo que para poder desarrollar esa fórmula y para que los eventos tengan los mejores efectos posibles, hace falta sobre todo un proyecto de ciudad, autónomo, participado, pensado, estable, constante, que permita escapar pues, de las modas de cada momento, ¿no? Hoy toca ciudad creativa, ciudad inteligente, ciudad joven, ciudad amigable, sino que sea la propia ciudad la que decida qué eventos son positivos, son buenos o pueden serlo para la ciudad y en su caso pueda decidir cuáles sí y cuáles no. Por tanto, un buen proyecto de ciudad.